con actividades políticas electorales, como un año electoral que sabemos es el 2015, y un diagnóstico complicado para Zacatecas, para el país, con una economía estancada y con problemas serios de la macroeconomía por la caída del precio del barril del petróleo. Ustedes saben que ya anda en los 37 dólares, cuando en la época del sexenio de Fox llegó a tener un precio de 120 dólares, lo que significa una caída muy grande a los ingresos de las finanzas de México, circunstancias por las que seguramente el próximo año nos encontraremos con más dificultades por razones de tener ese hueco de ingresos, pero también ustedes saben que otro de los ingresos importantes es el turismo. Y al no haber turismo, al no haber tranquilidad, certeza, seguridad para los visitantes que vienen al país, pues seguramente también habrá menos visitantes en épocas de mayor afluencia. Pero también tenemos el problema de las remesas, que es otro ingreso importante, y en Zacatecas particularmente lo vivimos con el fenómeno de la migración. Históricamente de eso en mucho ha dependido la economía de Zacatecas, de los dólares que mandan nuestros paisanos, pero también hay que reconocer que hoy en día los migrantes que radican ya en Estados Unidos, pues se preocupan más por tener un estatus legal de reconocimiento a sus derechos como emigrados, para que puedan tener mayor certeza y desarrollo en su familia. Y ahora vemos una crisis también en el Congreso norteamericano, donde la propuesta de Obama no tuvo mayoría, y por lo tanto pues continuará marginado ese importante sector de nuestros paisanos que trabaja en Estados Unidos. Por lo tanto, la macroeconomía pues se ve complicada, se ve difícil, se ve un año complicado. La economía no se va a resolver en el corto plazo, tendrá que depender de los fenómenos internacionales, pero también el problema de las condiciones políticas locales del país, con el fenómeno de la violencia y la crisis del Estado mexicano para brindar seguridad a todos los mexicanos, se llama Ayotzinapa, pero también se llama Tlatlaya, con los excesos, con la violación a los derechos humanos por parte de los elementos del ejército mexicano y de las fuerzas de seguridad pública de este país, que se ven involucradas, que se ven directamente penetradas, infiltradas por el crimen organizado y en otros casos por no estar capacitadas para atender y enfrentar el fenómeno de la violencia de este país. Esto quiere decir que hay un fenómeno que le llamamos una crisis del Estado mexicano, y que tendrá que haber reformas profundas, y las reformas constitucionales y legales las hace el Congreso de la Unión. Por eso es un año relevante, el 2015, porque debemos apostarle a que la mayoría de la Cámara de Diputados no quede en el PRI, porque si queda en el PRI seguirá siendo Peña Nieto y sus aliados, el Verde, los que puedan determinar el futuro del país. Y ya vimos dos años perdidos, perdidos en la economía, perdidos en lo social. No hay programas de gran impacto, problemas serios de rezago, como Zacatecas. En Zacatecas, ustedes saben que llegó la fuerza del PRI, del Partido Verde, nos ofertaban cambios importantes, y lo que vive Zacatecas es mayor endeudamiento. Ha crecido la deuda pública, ha crecido la corrupción, la inseguridad, y no hay empleos. No se ha creado empleos, y tenemos también el fenómeno de la inseguridad, pero también crisis institucional y económica en instituciones como el ISTESAC,
que es una institución que brinda la seguridad social, las pensiones a los trabajadores que durante su vida laboral han atendido la institución en el estado de Zacatecas. Llámese en los municipios, en las esferas de las secretarías del estado o en el propio Congreso del Estado. Por eso es importante ver que lo que hoy representen las opciones político-electorales tiene que ser una propuesta fresca, novedosa, directa con los ciudadanos, porque también la ciudadanía está cansada de los mismos discursos, de las mismas propuestas y de los mismos candidatos. Por eso esperemos que este proceso electoral tenga un cambio verdadero, que podamos ver que los ciudadanos salgan a votar primero, porque también llamar a no votar es un problema serio, porque eso es darle el paso libre al PRI, porque ellos controlan al electorado con la tarjeta Soriana, la compraron con la tarjeta Monex el 2012, te compran la voluntad condicionándote la beca, o te controlan con el programa La Cruzada contra el Hambre, y hoy la entrega masiva de televisores. Vaya paradoja, un país manipulado por la televisión, por programas del Teletón, programas donde las empresas y los monopolios de la televisión reciben dinero de los particulares para evadir impuestos y no cumplir con sus obligaciones de contribuir al fisco mexicano y someter al Estado y al gobierno federal a partir de que son un cuarto poder. Ellos deciden que no hay corrupción y entonces el fenómeno de la Casa Blanca salen y nos dicen que es logrado con ingresos propios y de procedencia lícita. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que el Estado se transforme. Y para que se transforme necesitamos una mayoría de votos en la Cámara de Diputados. El PRD, quiero decirles que ha celebrado un convenio de coalición flexible, parcial, con el Partido del Trabajo en 34 distritos uninominales del país, que se constituye de 300. Vamos con candidatos comunes, la mayoría se registran en estados como el Estado de México, como el Estado de Guerrero, Michoacán, Distrito Federal, en Nuevo León, en el propio estado de Chiapas y en otros estados del país, en donde el Distrito Federal se vuelve la disputa más seria, porque habrá que refrendar la izquierda de esta coalición la voluntad de seguir teniendo la mayoría de los ciudadanos que viven en esa entidad. También debo decir que el Instituto Nacional Electoral en la semana pasada entregó los recursos que por ley le corresponde a las diferentes opciones partidarias para que sean recursos de procedencia legal y de procedencia pública los que sean los que determinen la lucha electoral, que no sea el lavado de dinero o el dinero de procedencia ilícita o el desvío de recursos públicos. Por eso va a ser muy importante que haya ciudadanos y que la opinión pública y los propios medios de comunicación estén atentos a que programas sociales como la Cruzada contra el Hambre, la entrega de televisores, que ya debe de ser suspendido, porque me parece que si bien vamos a entrar a ese llamado apagón analógico, que quiere decir que todas las televisoras tendrán que estar actualizados para que puedan tener la recepción de las señales, pues significa que también es un programa que se puede manipular, porque la gente a cambio de la televisión siente un compromiso con quien se la entrega o con el gobierno actual. Me parece que los problemas son más serios: el desabasto en medicamentos, la mala atención en los servicios de salud, el mal salario a las enfermeras, a los doctores de las instituciones
de salubridad y lo más importante, los ciudadanos no tienen en su bolsillo el ingreso que necesita para una vida digna, para una alimentación, para una vivienda y para garantizarle el desarrollo integral a la familia. Un salario mínimo en Zacatecas de 66 pesos, hay quienes no lo ganan. Y en cambio, el titular del ISTESAC gana diario más de 2,000 pesos. Lo que significa que un asalariado que gana el salario mínimo tiene que trabajar 30 días para lograr equilibrar lo que gana el titular de esa institución. Pero es un ejemplo. Lo más grave es lo desproporcionado de la acumulación de la riqueza, de los que tienen todo y de la gran masa que no tiene nada. Entonces, el problema del salario es un problema serio. No significa el salario mínimo un poder adquisitivo para comprar lo elemental de la canasta básica. Por eso tenemos que entrarle a un problema de frente, a una propuesta de plataforma electoral que atienda estos problemas principales que a la gente le preocupan. 6 años que tuvimos de Calderón, no hubo resultados. Hubo una guerra contra el crimen y hubo miles y miles de vidas perdidas. 6 años con Vicente Fox, donde hubo un buen precio al petróleo, se derrochó ese dinero y se lo llevaron, hubo corrupción. Pero tuvimos 70 años atrás de PRI, tuvimos crisis, devaluaciones, inflaciones, corrupción, y regresó el PRI y llevamos 2 años. ¿Y qué pasa en 2 años? La Casa Blanca, otra vez el problema de la violencia, la corrupción, Ayotzinapa, Tlatlaya y una crisis del Estado mexicano muy seria. Hoy está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con comisionados haciendo una investigación otra vez, acompañando a los padres de familia para hacer una nueva revisión de la línea de investigación y la apertura para que se pueda entrar a los campos militares de los diferentes batallones y poder encontrar con vida a los 42 jóvenes desaparecidos. Con esto yo quiero decirles que el PRD, yo estoy colaborando como subsecretario en la Secretaría Electoral con José Guadarrama, quien estará aquí en la ciudad de Zacatecas el próximo miércoles, muy probablemente el día de mañana. Habremos de esperar que nos confirme el presidente estatal, si viene o no el presidente nacional. Está comprometida la visita para el día 21, que es el próximo miércoles, para instalar el gabinete electoral. El gabinete electoral va a ser la estrategia que el PRD va a tener para tener una coordinación de presidente con secretario, de electorales, de organización, de finanzas, de prensa y propaganda y de alianzas. Y vamos a echar a andar este plan nacional con grandes estrategias, sobre todo una a nivel nacional, una a nivel estatal, pero sobre todo con programas de activismo, de promoción y desde luego cómo vamos a garantizar acercarnos a los militantes que tiene el Estado de Zacatecas.